aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Ya estoy aquí. He venido tan temprano por ti, abuela. Dime, ¿qué asunto es tan importante? A mí no me mires, hermano. Yo no he podido evitar que lo leyera. Así que has encontrado novia y me lo has ocultado. Menudo nieto. Los exnovios vuelven a estar juntos. Es increíble. No entiendo cómo puedes pasarte día y noche pensando en el trabajo. Nombras a tu jefe en sueños. Tu pobre padre lleva años trabajando y nunca le he oído decir, señor Haidar, en sueños. No entiendo esa obsesión. A ver, mamá. Si él tuviera un jefe como el mío, se despediría empapado en lágrimas, te lo aseguro. Es un hombre muy retorcido. Lo que digo es que en esa pesadilla además me arruinaba la vida. ¿Qué? ¿Cómo que te arruinaba la vida? ¿Por qué dices eso? Y si lo hace, le arruinaremos la vida a él. Además, ¿qué hacía ese hombre metido en tus sueños, eh? ¿Por qué? Deberías verlo solo en la oficina y punto. Las teorías del psicoanálisis se arrodillan ante usted, señora Emine. Sigmund Freud se revuelve en su tumba. Y si es necesario, Hayat se lo pedirá amablemente a su jefe y él no volverá a aparecer en sus sueños con tanto descaro. No hagamos un problema de esto. ¡Sorpresa! 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 Niña, Hayat, ven, ven. Ha dicho Sartre, es tu empresa. Pero, ¿es eso lo que ha pasado? Viendo ¿es tu jefe? Atractivo, joven y es muy atractivo. Creo que la cosa es excesiva. ¡Sorpresa! 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 ¿Vuelve a estar unida esta preciosa pareja? ¿Por qué no? Son jóvenes, muy atractivos, y parece que no tienen muchos problemas económicos. Así que, ¿por qué elegante disfrutar de la vida? Es bien parecido. Es muy guapo. No parece cruel en absoluto. Parece muy inocente. ¿De qué te ríes? Me río de él, mujer. Ha salido del sueño de Hayat hasta el salón. Se está dando una vuelta por la casa. Ella es muy guapa. Hace buena pareja. Además, de verdad. Bueno, seguro que se casarán. Él será un buen marido. Y su mujer le quitará el estrés del trabajo. Ya no torturará más a sus empleados. Seguramente le conocen por sus apariciones televisivas, que nunca están exentas de polémica por sus declaraciones. Y seguro que no dejan indiferente a nadie. Pero antes, prepárense para ver esas fotos robadas y algo subidas. Niña, ¿por qué lloras? Tú siempre estás igual, siempre presionándome. Déjame en paz. Oh. No, por el amor de Dios, ¿por qué no iba a decirte si hay algo entre esa chica y yo? Es todo mentira, confía en mí. Cállate, ya has hecho lo mismo antes. Eres reservado con tus cosas. Me contaste lo de la chica que te gustaba en primaria cuando ya estabas en el instituto. Nunca cuentas nada. Abuela, sultana. Hermano, ya basta. ¿Qué pasa? No lo soporto más. ¿Qué? Todas tus mentiras. Estás mintiendo a Didem y a la abuela. Estás siendo un maleducado. Doru, ¿qué dices? Sí, con la abuela no te comportes así. La pobre ha hecho tantas cosas por ti. Dile la verdad, venga. Doruk, déjalo. ¿No me dijiste la otra noche que querías tener hijos con esa chica? ¿Incluso que querías que yo fuera testigo de tu boda?
Deberías haberle visto. Estaba como un quinceañero. Oh. Te voy a dar yo a ti 15 años. Está mintiendo, no le creas. Abuela, tengo grandes noticias. Pronto van a sonar campanas de boda en esta familia. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Me has hecho muy feliz, cariño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Ha escuchado mis plegarias. Ha hecho realidad mi sueño. Está un poco delgada, hijo, pero eso no importa si la quieres. Oye, tráela para presentármela. Deberíamos conocerla ya, ¿no? Chicas, estoy deprimida a todas horas. ¿No debería comer helados y llorar metida en mi habitación? ¿Y qué hago? Limpiar. Estoy en un pozo y no puedo salir. Sal del pozo. Sal. Debes aceptar lo inevitable. Nos han dado una lista de cosas que hacer y se han ido. ¿Por qué dices eso? Yo creo que Emine tiene su propia idea de lo que es una terapia. Son conocimientos transmitidos de generación en generación. Mira, saca tu dolor y tu ira mientras limpias el polvo y la suciedad. Verás cómo relaja. Oye, tienes razón. De esa forma, limpiamos nuestra mente y la casa. ¡Karam! ¡Karam! Venga, Hayat, no te reprimas. Piensa en que lo tienes enfrente y le das un puñetazo. Libera tu ira. Chicas, me siento mejor cuando lo dices así. Murat Sartimas, te lavaré esa carita. Te la destrozaré con un estropajo. Escúchame bien, Hayat Usun está delante de ti. No podrás huir de mí. Ya lo verás, te daré una paliza. Te arrancaré las pestañas una por una. A ver, ¿qué edad tenéis? Yo 29 y Doru... Silencio, no seas insolente. Eres un adulto, pero no eres un hombre de verdad. Te casarás en un futuro cercano, pero sigues haciendo el bobo. Te digo la verdad, Murat. Ese no eres tú. ¿A qué viene esto, abuela? ¿Qué ha pasado? Vais a hacerme algunas tareas. Tú plantarás todas estas flores y tú arrancarás las malas hierbas. Pero, abuela, hay una persona que se llama jardinero. Eso es cosa suya. Ah, sí, pues escucha esto. Un hombre debe ser jardinero en el jardín, mecánico en la carretera y carpintero y fontanero si es que fuera necesario. Debe ser un león con su mujer y un águila cuando se le necesite. Y claro está, un caballero y además una persona decente. Hermano, has hecho que se invente el manifiesto del hombre adulto en un pispás. Por tu culpa. No andéis con cuchicheos que os voy a dar. Pero, abuela... Calla. No me hables hasta que termines con toda la tarea. Ah, además, tengo una sorpresa para vosotros. A partir de ahora, los fines de semana, mientras los dos sigáis solteros, vendréis a trabajar a mi jardín. A trabajar. Vamos. Te juro que estoy harto de las mujeres, hermano. Son todas iguales, independientemente de la edad. Siempre te están castigando. Me parece que no te refieres a la abuela. Dime de quién hablas. Cállate y concéntrate en cavar. Hablo de las mujeres. En general, hacen que los hombres cavemos nuestra propia tumba. Los hombres son unos egoístas. Son unas liantas. Como niños pequeños. Todas ocultan un demonio detrás de su carita de ángel. Seres primitivos que no tienen cerebro ni sentimientos. Y son mentirosas. Es mejor ser amigo de chacales y hienas que confiar en una mujer. Al menos sabes lo que harán. Nunca se sabe cuándo y cómo te va a apuñalar una mujer. Te empujan colina abajo cuando crees que todo va bien. Y no tienes sentimientos. ¿Por qué? Porque no tienen corazón. Son buitres, esos son. Son como anacondas. Se acercan a ti furtivamente y te devoran en un momento. Luego te digieren despacio, muy despacio. Y ya no puedes escapar. No, no quiero, no, señor. No quiero a ninguna mujer. No necesito el amor ni nada de eso. Ni mujeres, ni una relación. Estoy bien como estoy. Se acabó. Además, yo no necesito un hombre. Solo sirven para dar disgustos. Aniquilan la bondad de tu interior y te roban el alma.
Ya estoy cansada de las relaciones y del amor. Eso. Y si pudiera, lo eliminaría de la faz de la tierra. ¿Lo firmo? Hawkins. Bien dicho, Hayat. Sí, señora. Bien dicho. ¡Eres la caña! Oye, que te estoy viendo. Ven aquí en cuanto acabes eso. No seas tan plasta, iré en unos minutos. Mira lo que pasión por su trabajo. Como si le fuera la vida. Abuela, esto va a ser... Nos va a oír. Ah, estás en misión secreta. No se puede hablar con tu hermano. Escucha, ¿me está diciendo la verdad o me miente? ¿Tiene una relación con esa chica o no? Dímelo. Pero bueno, abuela, es que no me crees. Ya te lo he contado todo. Supongamos que te creo. Si la situación es tan seria, ¿por qué Murad no suelta prenda? No, nunca cuenta nada. Pero conozco la solución a tu problema. ¿Cuál es la solución a mi problema? Escucha esto. ¿Es mi hermano la única parte en esa relación secreta? ¡Ah! ¡Le sonsacaré a la chica! Exacto. Si quieres conocer la verdad, llamemos a la chica. Ella sí hablará. La casa de mis padres está vacía ahora. Ahora es el momento. Oh, pero si Murad se entera, se enfadará conmigo. Eres la sultana, así me sársimas. ¿Tienes miedo de ese crío al que le cambiaste los pañales? No, y mis intenciones son buenas. Sí. ¿Qué pasa? Tengo derecho a saberlo. Abuela, tengo el teléfono de esa chica. Ah. Te lo daré si tú a cambio me preparas un burek. Choca. Mira, hermana. ¿Qué? Tiene unas referencias muy fiables. La suegra de su hija, Ramsille, me lo recomendó. Es un chico muy fuerte. ¿Y en qué trabaja? Tiene una carnicería. Haríamos unas barbacoas gratis. ¿Qué cosas tienes? Es un chico muy fuerte. ¿Qué pasa? Me río de ti. Mira, no cabrá en una casa pequeña, ni en una cama doble. Apúntalo en la lista. Sí. Oye, quizá deberíamos enseñarle la lista a nuestra arisca chica. ¡Hayat! ¡Hayat! Ven un momento. Por favor, dejadme descansar. Estoy agotada, mamá. Acostúmbrate a eso, hija. Tendrás que cuidar de tus hijos, hacer la limpieza y cocinar. ¿Cómo lograrás hacer todo eso cuando tengas que hacerlo al mismo tiempo, eh? Eso no me pasará porque no voy a casarme nunca. Sí, ya, claro. No seas tan cría, siéntate, siéntate. Tu madre y tu tía Fadik se están tomando muchas molestias. Todos nuestros conocidos intentan ayudarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por tu felicidad, hija. Escucha, hemos terminado nuestro examen preliminar. Estoy harta, de verdad. Quiero morirme. Oye, todo a su tiempo, ¿no? Primero establécete y dame muchos nietos. Luego ten tus propios nietos y muérete. Mira, el primero de la lista es Tunkai Baldokenmar. Es el hijo de nuestra antigua vecina, Jaime. Nos dijo que tiene una casa con tres dormitorios. Y tiene un gran coche, además de una casa de verano en la playa. Tiene 40 años, pero aparenta 27. Aún es biológicamente joven. Y tiene la tienda de electrodomésticos más grande de Umranille. ¿Qué más quieres, hija? ¿A qué te gusta, eh? Estáis locas, locas de atar. Tiene 40 años. Eso es bueno. Sentirá devoción por ti, hija. Y puede que hasta te guste. Habla con él, conócele.
Explícame una cosa, mamá. Explícamela. Me dijiste que te intentaron casar a la fuerza y que tú huiste de tu padre. Estabais enamorados desde que erais niños. No puedes hacerme eso. Sería una crueldad. Bueno, eso es verdad. Nos enamoramos a primera vista. Era un hombre muy guapo. Hoy tu padre estaba loquita por él. Menos mal que lo encontré. Tu padre sí es un hombre como debe ser. Todo fuego. Bueno, descansemos un poco. ¿Os parece bien? Me dijo que lo llamara. Quiero preguntarle si ya ha cenado y si se ha tomado la medicina. Este hombre tiene la cabeza. Quiero saber qué hace sin mí. Hola. Sefer, cariño, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Has encontrado el amor de tu vida? Ajá, sí. A uno del catálogo. Me lo mandarán mañana, con devolución gratuita. Chicas, están locas. Han hecho una lista, una lista. Qué monas son. Hayat, tu madre hace eso solamente por tu bien. Mis padres van a volverme loca porque hacen cosas por mi bien. Todo esto está ocurriendo porque mi padre quiere que vuelva a casa. Por eso me está pasando. Quiere que esté siempre cerca de él. No entiendo cómo puede quererme tanto. Es demasiado. Qué bonito. ¿Tienes un padre que te quiere? Y además quiere que seas feliz. El mío ni me llama. Hola. Quería saber si ya te encuentras un poco mejor. Estoy mejor. Gracias. No sé cómo puedo agradecértelo de anoche. De verdad. Te debo una. No digas eso. Piensa en todas las que te debo yo a ti. Los amigos no llevan esas cuentas. Es verdad. Sí. Por cierto, esa casa está encantada. Mi hermano también volvió a casa pronto. ¿Y de mal humor? Igual que tú. Yo no le pregunté, pero entendí por qué. ¿Qué le pasó? Pues ya sabes, ese malvado de Jen que intentó besarle. ¡Qué tonto eres! Como he logrado hacerte reír, yo diría que... Mi misión ha terminado. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Tú también. Muchas gracias. Bueno, colgaré antes de que nos pongamos sentimentales. Si no, nos echaremos a llorar como dos locos. Adiós, Hayat. Adiós. Buenas noches. Cielo, ese chico te ha hecho reír de verdad con ganas. Daruk es amable, muy amable. No entiendo cómo pueden ser hermanos. Es un buen hombre, no un bruto. Por cierto, me ha dicho que su hermano volvió pronto a casa y de mal humor. ¿Por qué volvió pronto? Ya sabes, seguro que acabó mal con esa bruja de Didem en esa fiesta. De hecho, puede que no pasara nada de nada entre ellos, que se diera cuenta de que es una mala persona y que todo quedara en un malentendido. Ashley, todos en la fiesta lo vieron. La cosa está clara. ¿Tienes que verlos retozando en la cama para creerlo? Uy, mi peca. Perdóname. Debí callarme. No te preocupes. No me importa lo que ocurriera o lo que hiciera. No es asunto mío. Solo es mi jefe y yo soy su empleada. Eso es todo, fin. Thank you.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Ha pensado en la solicitud de cita de Ostextil? ¿Qué les decimos, señor? Olvídelo de la cita. Ha llamado Jairie de la empresa de maquinaria textil. Osenim, le gustaría reunirse con usted. No se preocupe por Jairie. Y una cosa más, señor. Sí. Sí. Les prepararé un café a los dos, a ver si se animan. ¿Dónde está Sagla? Haciéndole un café. Bien, dile a Didem que venga. Llámala y dile que venga. Sí, señor. ¿Cómo se puede ser tan guapa? Si es que tienes unos ojazos preciosos. No sonrías. Sonríe, bonita, sonríe. Claro que sí. A ver, ¿este qué tal? Vamos a probar. Eres una belleza. Sorpresa. Ya estoy aquí. No te muevas. Vuelvo en un minuto. ¿Qué pasa, Didem? ¿Hoy no tenemos pruebas? ¿O es que no puedes soportar estar lejos de mí? Sí, Duval, te he echado de menos. No lo puedo evitar. No eres la primera y no serás la última. ¿Sabes? Estos dos ojos son como ultrasonidos. ¿Pareces contenta? Tengo que decírtelo, Duval. Ha salido en todos los periódicos. Han publicado muchas fotos mías con Murat. Han escrito sobre nuestra retomada relación. ¿De verdad? Ha sido un sorpresón. No sabías nada. Sí, sí. Cuando desperté, yo lo vi. ¡Oh! Pobre. ¿Cómo decírtelo? Tú no tienes ninguna relación con Murat. Es un burdo montaje. ¿Por qué estás así? Duval, esa noticia no es cierta por ahora. Pero verás cómo lo será muy pronto. Lo intuyo. ¿Qué tal, Didem? Hola, Hayat. ¿Qué tal? ¿Estás ahora en la empresa? Murat ha dicho que quiere verte. Por eso te llamó. Oh, yo también quiero verle. Estoy en la empresa. Llegaré enseguida. Duval, fíjate, Murat quiere que vaya a su despacho. Ya no puede soportar estar sin mí. Iré a verle para que tenga un buen día. Ve, 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 ve. Chicas, esto es una tortura. Hace un rato, Murat me pidió que llamara a su novia. Me dan ganas de coger el teléfono, ir a su despacho y darle en la cabeza. No hagas eso. Piensa en tu carrera. Pronto te pagarán, querida. Ten paciencia. Oye, no importa lo que pase, mantén la calma. Tú céntrate en tu trabajo. No olvides que él solo es tu jefe. Venga, lo repetiremos juntas. ¿Preparadas? Solo es mi jefe. Solo es mi jefe. Solo es mi jefe. Solo es mi jefe. Ahora no puedo hablar. Chicas, viene la novia de mi jefe. Hayat, mi querida amiga. Dime, ¿cómo estás? Muy bien. No hay razón para que no lo esté. Y por eso me siento genial. No puede ser.
No estás mejor que yo. ¿Y por qué? Te lo resumiré. Fue un gran cumpleaños. Te fuiste pronto de la fiesta y te volviste a casa. Me dio mucha pena. Yo me enteré luego. Estaba con Murat. Bueno, ya lo conoces. Es un ansioso. No le gusta esperar. Adiós. Hola, cielo. ¿Querías verme? He venido enseguida. ¿No has visto el periódico? Sí, sí, lo he visto. ¿Y te parece bien? ¿Tienes algo que ver con esta noticia, eh? No, para nada. Me he tomado un calmante porque estaba muy nerviosa. Por eso estoy así. Yo me enfadé mucho porque me recordó a una antigua relación. Sí, bien. Vale. Lo siento mucho. He intentado convencer a mi abuela de que es un montaje, pero... Yo igual. Mi familia estaba igual, te entiendo. Vale, averiguaré quién lo hizo. No creo que fuera ninguno de los empleados. ¿Crees que es posible que lo hiciera alguno de tus amigos? No, que va. Confío en ellos. Mis amigos no harían algo así. Espero que no. No quiero meterme entre tú y tus amigos. Pero entonces, ¿lo averiguo yo o lo haces tú? Está bien. Se lo preguntaré. Y ahora, perdóname, tengo que irme. Debo atender esta llamada. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿ya has llegado? Sí, señorita, estoy en el edificio de Sartre. Me dijo que la llamara antes de la entrega. Oh, genial, estoy en la cuarta planta. Venga, sube. Sharla, querida, te esperan en el showroom. ¿Por qué sigues aquí? Corre. Toma, coge esto. Lleva las flores a ese despacho de allí, ¿vas? Sí. Anda, corre. Dime. En la tarjeta pone Suna Pectas. ¿Es aquí? ¿Y tú crees que yo me parezco a Suna Pectas? ¿Y sabe dónde la puedo encontrar? No soy su asistente, por eso no lo sé. Ah, lo siento, señor. Has entrado en mi despacho. Me estás haciendo perder el tiempo y me dices que lo sientes. Coge esas flores y lárgate. Disculpe, otra vez. Bueno, espera, quieto, espera. Déjalas en mi mesa. Yo mismo se las daré. Tranquila, tranquila. Si estamos aquí es por una buena razón. Venimos a ver a un médico y nos vamos. ¿Qué médico es? Yo les acompañaré. Es el doctor Amor, el doctor Amor. Espero que él cure el corazón de Hayat en un futuro cercano. Cuéntaselo, vamos. Ah, pues verás, el sobrino pequeño de Mahmur resulta que es médico de este hospital. Hemos querido venir sin avisar y visitar al candidato a novio, o sea, a mi futuro yerno. No veas qué trabajo. Hemos entrevistado a todos los candidatos. Anda. ¿Quién es? ¿Qué médico es? ¿En qué especialidad trabaja, eh? General. Pone eso. ¿Y cómo se llama? Kadir. Doctor Kadir, eso es. No. ¿Aquí no hay ningún médico llamado Kadir? No puede ser, si Mahmud me lo dijo.
¿Cómo se apellida? Cosé. Cosé, hija. Cosé. Doctor Kadir Cosé. Kadir Cosé. Anda, pero si me estás hablando del tío Cosé. Sí. Sí, ese es. Es que... ¿Llamas tío a tu futuro cuñado? Ay, hija mía, no seas tan coqueta. Tú ya no eres una jovenzuela. Ya. El tío Kadir tiene 47 años. Trabaja como celador de planta. Tiene 5 hijos. Y su mujer murió hace poco. Lo siento. Un viudo. Pero es buena persona. Muy buena persona. ¡Qué vergüenza, Mahmoud! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo te atreves a envenenar nuestra compra con una fruta podrida? Ha sido feo. Pues sí. Hola, Murad. ¿Querías verme? Sí. Para ti. ¿De qué son? No sé. Teniendo en cuenta que pone tu nombre y el número de rosas rojas, no es difícil entender que son para ti. Son de tu novio, obviamente. No tengo novio. No entiendo por qué tiene que enviarlas a mi despacho. Vamos a verlo. Qué bien huele él. Has acertado. Me les ha enviado un hombre. Habrá sido un malentendido. Me pondré en contacto con él y me aseguraré de que no vuelva a pasar. No te preocupes. Esto ya no se volverá a repetir. ¿Algo más? No. Perdóname, por favor. Dame otra oportunidad. No te arrepentirás, Jenk. Su cara dura se atreve a mandarme flores. No te arrepentirás, dice. Ya verá quién se arrepiente si me lo vuelvo a encontrar. Debe de tener mucho tiempo libre. ¿Pero quién habrá tirado aquí a este ramo? ¿Ha llegado Doruk? Por supuesto. Los de... ¡Quítalas de mi vista! ¡Enseguida! Perdón, disculpe, no creí que... Lo siento, señor. Si llegan los diseñadores, avísame. Iré a la reunión. A la orden. Perdón, señor. ¿Pero qué está pasando hoy? Propongo utilizar tejidos orgánicos únicamente. Con tintes naturales y colores claros y puros. Pero eso no es nada novedoso. Sí. No, que sí. ¿Les apetecía que les sirviera un cafecito?
Intentamos crear tendencia en diseño de interiores. Le aseguro que pediremos su opinión si abrimos un bar. Entonces, ¿qué tipo de tendencia quieres crear? Y nos intentan engañar incluso con este tema. No es la primera vez que nos ocurre. Ah. Dijeron que medía 1,80, pero era más bajito que yo. Ay. Que tenía los ojos azules, pero llevaba lentillas de colores. Y nos dijeron que tenía casa y coche, pero solo tenía deuda. Sí, sí. Estamos hartas de buscar un novio a la niña, pero no nos rendiremos. Eso, no nos rendiremos. No habrá un muchacho en Estambul que sea atractivo, generoso, comprensivo y guapo y que pueda ser un digno candidato para Hayat. Seguro que lo hay en alguna parte y lo encontraremos. Lo haremos. Eso espero. Hola. Espero no interrumpir. Bienvenido, Kerem. Gracias, Ashley. ¿Ashley? ¿Quién es este buen mozo? Es Kerem. ¿Qué tal, Kerem? ¡Qué alegría volver a verte! ¿Qué te trae por aquí? El otro día me dijiste que querías comer moras. He cogido unas cuantas del jardín y te las he traído. ¡Ay! ¿Por qué te has molestado? No deberías haberlo hecho, pero gracias. ¡Qué detalle! Gracias. De nada, Ashley. ¿Quiénes son estas damas? Ella es Fadik, nuestra casera. Y ella, Emine, la madre de mi compañera de piso. ¿Qué dices, la madre de Ipek? De esa no, la de la otra. Señoras, para mí es un gran honor conocerlas. Las madres y las tías siempre son un gran referente. Es un placer. A sus pies. ¡Hala! El placer es nuestro, Kerem. Ay, hijo, eres un hombre muy educado y apuesto. Gracias, señora. Ashley. ¿Y cómo dices que conociste al señor Kerem? Pues no se lo he dicho. Kerem. Nuestro Kerem es de gran ayuda para nosotras. Es un buen chico, un buen hombre, pero que mucho. Kerem. ¿Cómo lo conociste? Por Ipek. Ipek nos lo presentó. Kerem e Ipek son como a mi novios. ¿A mí qué? Bueno, somos... ¡Son primos! Son primos. Y se las da de diseñadora guay. Pero no hacía más que decir chorradas. ¿Sobre qué? Vivimos entre hormigón. Volvamos a lo natural. Vete al monte con los lobos. Y el jefe se ha enfadado porque ha hecho un comentario. Menuda tontería de reunión. No te pases. ¿Cómo que no me pase? Me hace ir solo para poder regañarme. ¿Qué has dicho? Regañar. Antes de eso. Dije lo que dije. O mejor, he dicho lo que pensaba. Pues ven conmigo y díselo a los demás. Ni hablar. No es apropiado. ¿Puedo no decírselo? ¿Acaso crees que eso era una pregunta? Era una orden. Vamos, acompáñame. A ver, hijo, ¿te importa si te pregunto cómo te ganas la vida? Pues verá, trabajo como chofer para un alto ejecutivo. Genial. ¿Cómo?
Ponle un positivo. Ahora mismo. Voy a cortarme las venas. ¿De dónde proviene tu familia? Llevamos 7 generaciones viviendo en Balad. Allí todo el mundo sabe quién es Kerem de Balad. Tenemos buenos contactos. Sí, es verdad. Una familia querida y respetada por todos. Venga, Fadik, pon otro positivo. Ya voy. ¿Me van a dar una paliza? Ay. ¿Hiciste el servicio militar? Oh, sí, lo hice por mi país y por convicción, señora Emine. ¡Ay, Dios! Tu manera de decir señora Emine es tan bonita, hijo mío. ¡Por fin, por fin! Esta vez el destino quiere que las cosas salgan bien, ¿verdad, chicas? Dios te oiga, Emine. Pues, me cortaré las venas. Sí. A partir de ahora, estaré a su servicio si lo desean. ¡Te lo trasteo, Kerem! Vamos, ven, dame 2 besos, hijo mío. Fíjate, Dios no ha querido que nos fuéramos del hospital con las manos vacías. Fatih, olvida los positivos, pon corazones junto a su nombre. Parece que ya lo tenemos. A mí ponme una cruz encima de mi nombre, Fadik. Estoy muerta. Si quieren regresar a la naturaleza, pues deberían ir a las montañas. ¿Es eso lo que quería oír? Lo que han sugerido son cosas normales, clichés, lugares comunes. Si no hay nada más, yo me retiro. ¿Sugerencia? ¿Perdón? Tus sugerencias. No tengo. Es la empleada del mes. Critica sin sugerir nada. Quisiera tomar un café de verdad. Eso al menos deberías saber hacerlo. A pesar de todo, estoy completamente de acuerdo con ella. Y yo también. Se trata de una gran inversión. No podemos trabajar con esos clichés. Por eso, por favor, la próxima vez, venid con ideas nuevas. Hemos terminado. Mira, Cenk, Murat ahora es un dragón que escupe fuego. Me ha dicho que encontrará a quien filtró las fotos a la prensa. Oye, no te preocupes. ¿Cómo que no? Si se entera, estoy muerta. Tu amigo no se irá de la lengua, ¿verdad? Le ofreceré dinero para asegurarme. ¿Qué te estoy diciendo? Olvídalo. Relájate. No dirá nada. Solamente estaré tranquila el día que me case con Murat y punto. De acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos algo? Estaría bien. Espera, Cenk. ¿Quién será? Sí, dígame. Hola. ¿Hablo con la señorita Didem? Hable más alto, no la oigo bien. ¿Este es el número de la señorita Didem? Señora, ¿quién es usted? ¿Quién le ha dado mi teléfono? Soy Asime, hija, Asime. ¿Quién es? Una mujer mayor. Llama de una residencia de ancianos, señora. Pobre gente. Querida, soy Asime Sarsimas, la abuela de Murat. ¿Qué? ¿Cómo está, doña Asime? ¿Cómo se encuentra? Encantada de saludarla. Bueno. Mira, Ashley, esa historia que me has contado es rarísima. Ahora tengo un primo y te sorprendes. Ya conocemos a Ashley. ¿Por qué os enfadáis conmigo, chicas? Ya os he dicho que no fue a propósito. No quiero preocuparme por lo de que Em llevó un mal día. Ya está aquí la comida, niñas. Hacedme sitio, que esto se enfría. ¿Son tortitas? Sí, tortitas de verduras. Sé que te gustan mucho, hija. Está usted hecha toda una madraza, Emine. Gracias por la comida. Ay, qué buenas sois, que os aproveche. Bueno, y ahora vamos al grano.
A ver, hija, dime cuándo nos haces un hueco para que te presentemos a los candidatos. Tengo muchos problemas como para pensar en eso. Hoy me han humillado delante de todos. Ha sido horrible. Te digo que tengo problemas en el trabajo y tú venga a hablarme de los candidatos. A ver, nena, ¿nos harás saber lo que quieres si resolvemos tus problemas en el trabajo? Llegamos justo a tiempo de verte salir del agua. Está tanto tu hermano. Como tú siempre vienes a trabajar con traje, hoy sí llevas algo que muestra tu cuerpo. No sería muy apropiado. Es muy pronto. ¿Me echabais de menos? Hermano, he visto la luz. No puedo dejar de pensar en ello. Debemos llevar adelante el proyecto nosotros mismos. Los diseñadores nos han fallado. Y nos hemos venido a trabajar a tu casa. Estoy emocionado, Doruk. No lo ves porque estoy mojado, pero se me saltan las lágrimas. Ya puedo morir después de verte hacer horas extras. Bueno, haremos horas extras juntos, hermano. Será mejor que tomemos las decisiones juntos. Si no, seguro que terminas encontrando algo con lo que no estés de acuerdo. Será un placer. Vamos. Esta noche habrá un genio trabajando en esta casa. Haremos una tormenta de ideas. Abrázame si tienes frío, Murat. Bonita proposición, la tendré en cuenta. Entrad en casa, ahora estoy con vosotros. Vamos allá. Una casa debe tener personalidad, pero al mismo tiempo debe ser cómoda. Fadik, mi amiga, mi hermana, responde. ¿Tú qué crees que es lo más importante en una casa para que se la pueda llamar así? El ganchillo. Es primordial, es fundamental. Una casa no es casa sin ganchillo. Lanzarás colchas de ganchillo desde las puntas de los dedos como Spiderman, Fadik. Pues sí. Una gran idea. El último grito de Sartre. El ganchillo. Decoraremos las paredes de las casas con ganchillo de colores. ¿Por qué dices eso? No lo digas. La tendencia es lo antiguo, lo viejo ahora es nuevo. Hay tiendas de antigüedades, tiendas vintage por todas partes. Me gusta el ganchillo. Gran idea. ¿Qué saben ellas de decorar una casa? Vosotras no hubierais comprado alfombras. Querían comprar persianas en vez de cortinas. No saben nada, no tienen experiencia. ¿No ves que solo son unas crías? Les habría encantado la casa de Subil. Se habrían enamorado de esa casa. Fadik, ¿te acuerdas de la casa de Subil? Claro que sí. Ay, esos bodegones de frutas en la cocina. Láminas de oro en el cuarto de estar. La fotografía sepia con el vestido de novia. Y la colección de dedales. Espera. Ella nos dará ideas. Lo lleva en la sangre. Además, así me devuelve mis tapers. Mira qué bien. Ya está. Le ofreceremos un trabajo a Subil, el Sarté, mañana mismo. Me la llevo a la oficina y que ella les explique el concepto. ¿Ah? Muchas gracias, señora Sime. No sabe lo honrada que me siento de conocerla. ¿Puedo morirme de felicidad ahora mismo? Siéntate. ¿Por qué me tratas de usted, hija? Llámame por mi nombre, lo prefiero. Quizá algún día me llames abuela. Eso espero, Sime. Didem, cariño, yo quiero mucho a mi nieto Murat. Quiero conocer a quien esté a su lado. De hecho, esa es la razón por la que quería conocerte. Soy la única chica de una familia de solo chicos. Tengo un montón de hermanos. Gracias a Dios también somos ricos, menos mal. Créame, yo he nacido para ser novia. Es el sueño de mi vida. Nos molestó mucho la noticia. ¿De verdad cree que yo tendría una relación tan frívola? Por Dios, qué vergüenza. La gente joven de hoy es así, querida. Ya. Esas relaciones antes eran imposibles. Sí, sí.
Pero claro, hija, yo no conozco qué tipo de relación tienes tú con Murat. Claro, pues verá. La verdad es que tuve una relación discreta con él. Porque sin saber muy bien por qué, tuvimos que romper. Por un malentendido. Pero yo quiero mucho a... Oh. Oh. No estés triste, querida. No llores más. Hay una solución para todo. Ay, sí, sécate esas lágrimas. Así está mejor. Me ayudas y traes algo de comer y algo de beber de la cocina y seguimos charlando. ¿Te apetece? Claro que sí, así me... Esto te gustará más, mira. Si estás decidido a usar mi casa como oficina, llama a Sagla y dile que venga. Quiero un asistente. Está bien, jefe. Bueno, llamemos a Bambi. ¿Llamas Bambi a Sagla? No, a Hayat. Pero Murat te ha dicho que a Sagla. No quiero que venga Sagla. Me parece una asesina en serie. Me da miedo esa mujer. Sí, parece que esconde un cuchillo debajo de la mesa y que puede sacar un picayelos de su bolso, ¿verdad? Es que tienes muchísima imaginación, Tubal. Y mi imaginación, comparada con mis fantasías, no es nada. ¿Qué? Nada. No me hagas reír, voy a llamarla. Nada. Nada. Para allá. Y a tus jefes les dices que añadan pequeños compartimentos en los bolsos. Eso es. Cuando metes la mano en el bolso para coger, no sé, el móvil, por ejemplo, encuentras chicles, comida o papeles. Es complicado, ¿no? Es mi jefe. Dame eso ahora mismo, dame. Le voy a decir cuatro cosas. ¿Qué es eso de haber humillado a mi hija delante de todos? Ese no, es el otro, vete. Sí, dígame. Iré al grano. Necesitamos que vengas. ¿A estas horas? ¿Por qué? ¿A dónde? Deja de quejarte. Coge un taxi a la casa de mi hermano. ¿Por qué tengo que ir a su casa? Tubal y yo trabajaremos aquí esta noche. E iremos a por ti, como no vengas. No lo hagáis. No es necesario. Ya voy yo. Genial, te esperamos. Ah, dile a tu madre que no te espere despierta. Trabajaremos toda la noche. Date prisa. Vale. ¿Esto? Está bien. No sé cómo hacer té con esto. Sé hacerlo con bolsitas. ¿Lo echo arriba o abajo? Espere. Ay. ¿Quiere comer? ¿Puedo hacer unas tortitas? Se me da muy bien hacer tortitas. ¿Dónde está la sartén? ¿Aquí? Bien. No, debajo. ¿Tiene esa mezcla que se estruja como la mayonesa? No. ¿No? No me gusta cascar huevos. Me da pena cascarlos. Es que tienen pollitos dentro. ¿No le da pena? De verdad. Oh.
Meteré en problemas si voy yo si no. Mi madre no va a dejarme. Y si no voy, Doruk vendrá aquí. No, irá a casa de Suna, que es peor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No sé. Yo no quiero verle la cara a Murat fuera de las horas de oficina. No quiero ni pensarlo. Cuéntanoslo. No te lo guardes para ti. ¿Habéis visto alguna vez al hombre que amáis con otra mujer? No, no puedo soportarlo, pero no puedo callármelo. Mi corazón se acelera si cruzamos las miradas y me tiemblan las piernas. Escucha, Hayat. Es que, además de todo eso, él también es tu jefe. Tu madre está aquí y tu padre en Giresun. No encuentro ninguna solución. Venga. Vamos, anímate. Piensa que esto es una crisis. Irás a la oficina, harás tu trabajo y te mantendrás fuerte hasta el final. ¿Y a mi madre qué le cuento? Pues que Doruk y tu padre están juntos. Vale. Tengo una idea. Lo entiendo, señorita Tufan, pero es que su padre... No es Tufan, es Tubal, querida, Tubal. Pero usted como mujer sabe convencer al padre de Hayat, estoy segura. No me cabe ninguna duda. Por el amor de Dios, señora Tufan. ¿Qué puedo decir? Me deja usted sin palabras. Tubal. Bueno, me deja usted sin argumentos. No sé qué decir, no sé qué decir ante eso. Si ella queda a su cargo, la dejaré ir esta vez. No se preocupe por su hija, Shegui. Confío en usted. Ser madre es lo que tiene. Una siempre está preocupada por su bienestar. Sí, bye. Es una mujer muy cabal. ¡Qué gusto! Muchas gracias por todo, Tubal. Me ha salvado de una situación difícil. La pobre se preocupa mucho por mí. Lo sé, querida, te comprendo. La pobre está desequilibrada. Aunque no hayamos podido comer tortitas, ha sido muy agradable. Vamos a ser muy buenas amigas, seguro. Claro, querida, ha sido un placer conocerte. Siempre serás bienvenida aquí. Me ha gustado tanto que no quiero irme, no quiero dejarla. No he tenido suficiente. ¿Podría volver mañana? Es que mañana tengo cita con el médico, querida. Pero si quieres, podemos hablar por teléfono. Sí, claro. Vale, venga, hija, que sí, tengas cosas que hacer. Adiós, 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 hija, adiós. Adiós. ¡Ay! Nunca he conocido a una mujer como esta. Dios nos libre de ella. Te lo ruego, Dios mío, manténla alejada de mi pobre Murat. No sabe ni cómo preparar un té con la edad que tiene. Ni sabe cascar unos huevos. Es increíble, pero ¿dónde se ha criado? Ay, Murat fue muy inteligente rompiendo con ella. Muy bien hecho, hijo mío.
Oye, te diré una cosa. Si quieres pedir perdón... ¿Por qué querría pedirlo? Tú deberías. ¿Yo por qué? ¿Eh? Hayat, ya has llegado. Te estábamos esperando. ¡Bienvenida, cielo! Gracias. Te dije que llamaras a Sagla. Y yo tomé la iniciativa y preferí a la otra asistente. ¿Algún problema? Me iré si no me quieres aquí. No hay ningún problema. ¿Después de haber venido? No hagas caso a mi hermano. No está de muy buen humor. No te preocupes. Tuval y yo te protegeremos de Murat Sarsimas. Estás bajo mi protección. Es alto y fornido, alto y fornido. Y además, todo un caballero. Trabajador, considerado, atractivo. Ya está todo resuelto. Atiende. Tenemos que decírselo a Hayat y a Kerem. Parece que estos dos no se conocen. Cuando iba a decírselo, se fue corriendo. Solo son detalles. Ahora tenemos que pensar dónde será la boda y a quién invitamos. ¿Quién es este? Hola, señora. ¿Vive aquí, Peck Barbaro? Sí, vive aquí, sí. Le traigo un paquete. ¿Puede firmar usted? ¿Aquí? Sí. Aquí tienes. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué es eso? ¡Ah! Dulce, supongo. Será y una nota. Espera. Léela. Estimada Ipek, esta caja de dulces es para ti, para tu encantadora madre, Emine, y tu tía Fatik, a quien he tenido el honor de conocer hoy. Que los disfrutéis con mucha salud. Recibid un cordial saludo atentamente, Kerem Nacar el Bigotes. Chica, ese hombre ha conquistado completamente mi corazón. ¡Ay, qué alegría haberlo conocido! ¡Qué detalle! Ha escrito a quienes he tenido el honor de conocer. El honor ha sido nuestro, querido. Ha sido amable, educado y todo un señor. Espero verle llegar también con una caja de bombones para nuestra querida Hayat. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ha comprado los más caros. Son de gran calidad, como él mismo. Hermana, tenemos que invitarle a cenar. Tenemos que hacerlo. Hay que darle las gracias por estos baklavas. Tienes razón, hermana. Tienes razón. No. Mi duda es si nos estamos limitando si usamos el estilo textil de Sarte como referencia. Pero si no lo hacemos, parecerá que es algo al margen de Sarte. ¿Hay que considerar el estilo textil a la luz del concepto? Arriesgaríamos nuestro mercado y a nuestros clientes habituales. No. Uf, me duele la cabeza y tengo un poco de hambre. Creo que comeré algo. ¿Alguno de vosotros se apunta? ¿Preparo algo? No pensaba preparar algo complicado, pero puedes ayudarme si quieres.